Muy bien. ¿Qué es de lo que hemos celebrado hoy de alguna manera? ¿Qué significa el oficio que hemos tenido hoy? Bueno, el jueves por la noche nosotros celebramos el matutino del Viernes Santo, que corresponde a una especie de vigilia de la Pasión, con la lectura de los 12 evangelios que relatan los acontecimientos que rodearon el juicio de Cristo, la crucifixión de Cristo y su muerte, hasta el momento que José de Arimatea pedirá el cuerpo a Pilatos para poder darle sepultura. Es un servicio por demás solemne, uno de los más solemnes que tenemos en la Semana Santa. Y en el medio de estos 12 evangelios hay una procesión, templo oscuras, los fieles encendiendo sus velas y el sacerdote llevando de manera penitencial y solemne al Señor crucificado para ser colocado en un pedestal que está en el centro de la nave del templo. A ese Señor crucificado, luego de los 12 evangelios, todos los fieles venimos a venerar, a expresarle nuestro amor, nuestra fidelidad y a buscar que la gracia de Dios nos ayude para que no nos pase ni lo de Judas ni lo de Pedro. Y si alguna vez nos pasa lo de Pedro, tener la humildad y el valor que tuvo Pedro de volver al rebaño, de volver al redil. Coincidan. De hecho, y es evidente, también coincide la Pascua judía. Por eso la coincidencia. Es por segundo año consecutivo que se da esta coincidencia. Bueno, hoy tuvimos como una experiencia casi nueva para la comunidad realizar en el servicio de la mañana, que se celebra la liturgia de San Basilio el Grande, la institución de la Eucaristía, la conmemoración de la Última Cena, la posibilidad de realizar este hermoso servicio que tiene nuestra iglesia del lavado de los pies. Como en nuestra parroquia tenemos un solo sacerdote y un solo diácono, hicimos el lavado a 12 pequeños, a 12 niños de nuestra comunidad. Bueno, que vivieron realmente con alegría junto a sus padres este servicio que marca un testimonio de Cristo: humildad, obediencia y vocación de servicio. Que así podamos, todos los grandes, todos los adultos, todos los que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, podamos actuar de esta manera, servicio, con humildad, y hacerlo como Cristo, porque todo esto que Cristo ha hecho, dice nuestro servicio, lo hizo voluntariamente. Sus ángeles podían haber venido y librarlo de todo, pero Él lo hizo voluntariamente. Por lo tanto, voluntariamente todos hacemos lo que estamos haciendo. Esta vigilia de casi 2 horas,
mañana el servicio de viernes con el funeral, el sábado por la noche, esta también vigilia pascual para poder luego todos ver la luz y cantar Cristo ha resucitado. Así que un saludo fraterno a todos los que alguna vez vean esta filmación y que el Señor permita que todos los años podamos estar juntos así, con esta alegría y con esta sencillez, celebrando la pasión del Señor y su resurrección. Por escrito que podamos hacer circular cada día para que, porque son servicios muy significativos. El occidente no los tiene desarrollados de esta manera, desde el sentido de comenzar la Semana Santa con la resurrección de Lázaro y tener todos los días un servicio y una conmemoración que van casi de una manera fiel a la cronología bíblica para seguir los momentos, los acontecimientos, las palabras, los gestos, los actos que el Señor fue realizando para llegar al momento de la cruz y luego de ella a su resurrección. Dios quiera que podamos hacer algo más para que todos podamos participar con esta inteligencia y de ese modo vivir, ¿no? De la manera que los que hoy han podido estar lo han podido vivir, ¿no? Gracias. Seguramente. Gracias. Gracias. Estamos bien.